vida nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, con todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que ¿cómo que Leticia se fue de viaje? Bueno, eso creo. Como llevaba maleta. ¿A dónde se pone? ¿Qué te dijo? Yo no sé nada, se lo juro. Ella no me quiso decir nada. ¿Bueno? Mamá, ¿dónde está Leticia? ¿Tu disque esposa? No sé, no me digas que te abandono. No estoy para ironía. ¿Sabes algo o no? Absolutamente nada. Leti. Hola. Oye, ¿me puedo quedar aquí esta noche? Al fin mañana nos vamos, ¿no? Se van. ¿Querrás decir? ¿Que todavía no te dan permiso? No, y la verdad lo veo muy difícil. Haz lo que yo. Me voy a ir sin avisarle a Fede. Eso no está bien. Bueno, entiéndeme, ¿no? Federico no quiere que me junte con ustedes. Así ha de tener la conciencia de sucia. ¿Sabes qué? Que se me hace que este Fede sospechaba algo. Yo por eso me vine de una vez. No voy a hacerla de malas, ¿no importa? No, claro que no. Mientras sea para alejarte de ese tipo, lo bueno, que sea. Bueno, ya. Quedamos en que no íbamos a hablar de eso. Está bien, Leti. Oye, ¿tú crees que logren convencer a mi papá? ¿Convencerlo? ¿Quién es? La maestra Márquez, mi madrina, y la señora Esther. Uy, la caballería pesada. No te preocupes si vas. Ay, pues lo de Acapulco ya es un hecho. Nos vemos mañana. ¿Ah, sí? Pues que yo estoy pintada, ¿o qué, mamacita? Mamá, ya estás como el papá de la Chabela. ¿Crees que no la quiere dejar ir? Ay, pues hace muy bien, hijita, la verdad. ¿Cómo crees? Aparte, puros cuentos. Ay, sí, que si la carretera, que es peligroso, que el mar, ya sabes, todos los pretextos. Pues yo estoy de acuerdo con él, mamacita. ¿Me estás diciendo que no voy a ir? Pues eso quisiera, hijita, pero pues la verdad no me queda de otra. Ah, bueno. Ay, aparte son bien poquitos días. Además, allá están los chavos. Abusada, Elenita, ¿eh? ¿De qué? Ay, ni que fuéramos a hacer algo, mamá. No, hijita. Eso, mira, hijita, cuando uno quiere hacer algo, lo hace esté donde esté. Pues sí. No, y además, ya conoces a Raúl, no mata ni una mosca, es muy decente. Y Roland y Joaquín también son unos caballeros. Fíjate que ni siquiera creo que Roger, el muerto viviente, se atreve a hacernos algo. No sabemos defender muy bien. Pues no sé tus amigas, hijita, pero ¿sabes qué? Tú sí te sabes defender. Sí. La verdad. Pues no me va a quedar de otra, mamita. La verdad, lo que deseo es que te diviertas mucho, hija. Gracias, mamita. Eres a todo dar. Es que ¿sabes qué, hija? Pienso que los padres lo mejor que podemos hacer es tenerles confianza a los hijos, la verdad. Pues sí. Porque cuando, o sea, si tú me das libertad a mí, pues entonces no te fallo, ¿no? Porque sé que me tienes confianza. Yo lo sé, mamacita. Además, como dice el dicho, hija, renovarse o morir. Sí, así se habla. Oye, mamá. ¿Qué? ¿Por qué toda la vida te ayudo a que desenredemos esto y nunca te veo tejer? Ah, hijita, porque así me quito los nervios. Además, no te creas, soy re buena tejedora, mami. ¿No te acuerdas tus chambritas tan lindas que te hacía cuando estabas chiquita? Ay, ¿cómo me voy a acordar? Pues hace un resto de tiempo. Pues ni tanto, mamita. ¿O será que yo te sigo viendo chiquita siempre, mamá? Pero pues ay, de repente... Espérate. Ya, me estás desgraciando todo el estambre, ¡espérate! Hijita. Bueno, de repente dejo una que otra cosita.
¿No será que quieres hacer una chambrita para un domingo 7, tuyo y de Julio? ¿Pero qué es eso? ¡No, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Es broma! ¿Sí lo hizo a tu mamá? ¡No! 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 Bueno, si quieres lleva eso, pero ya, yo ya te dije que no te preocupes. Yo llevo muchísima ropa y te voy a prestar. No, no quiero que le juegues a la hermana de la caridad. Ay, pues aunque no quieras, yo te voy a regalar ropa. Unos jueguitos playeros que tengo. Bueno. Pues, manita, entonces lo de Rodri ya se solucionó, ¿verdad? Sí. Ay, pero lástima que no puede ir con nosotras. Por su libertad condicional. Esa es otra que nos debe el Federico, ¿eh? Ay, no hables de él. Quiero tener un viaje tranquilo. Sí, tienes razón. Bueno, lo bueno es que no le tuve que mentir a mi mamá. Porque efectivamente Rodrigo no va. Ay, lo voy a extrañar muchísimo. Lo quiero tanto. Ay, te dije que tu mamá y la maestra Carmen vinieron por mi jefa. Se fueron para convencer al papá de Chabelita. Sí, ya me lo habías dicho. Ojalá y lo logren. ¡No! ¡Ay! Compadre, tienes que cambiar de actitud. Sí, Doc. Si los tiempos cambian. Por favor, Alfredo. Si no va Isabel, tampoco va a ir Mónica. Bueno, pues la verdad ni Elenita. Para que veas. ¿Eh? Y sentirse responsable, pues realmente imagínate, las pobres niñas sí, tienen ganas de vacacionar también como cualquier ser humano. No hay que tener corazón para eso, la verdad. Son unas muchachitas responsables, no va a pasar nada. Prohibir las cosas no tiene sentido, porque los jóvenes de ahora son muy rebeldes. Es mejor tratar de razonar con ellos. Pues sí, la verdad. ¿Qué considera usted mejor, doctor? ¿Que se vayan sin permiso? A ver, la verdad. Si lo hace, se va a acordar de mí toda la vida. Ay, sí, y entonces va a tener un mal recuerdo de su padre, ¿verdad? Ay, son ustedes unas consentidoras. Definitivamente no hay quien pueda con tres mujeres a la vez y para rematar guapas. Gracias. Entonces, Doc. ¿Sí? Está bien. Isabel puede ir a Acapulco. ¡Ay, qué bueno! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno! Discúlpelo. Perdón, es muy hábil. Tenemos reservaciones a nombre de quién las hicimos. De Raúl. Ah, Raúl Rivas. Señor Raúl Rivas. A ver, tu reservación. ¿Por qué a mi nombre, Joaquín? Porque a ti te toca pagar, mano. ¿Cómo? Pero es que habíamos quedado que entre los cuatro. Bueno, pero si no alcanza, pues alguien se tiene que quedar como rehén, ¿no? No. Se lo creyó condenado. Es broma. Estamos vacilando. Pues yo les aviso que aquí se paga por adelantado, ¿eh? Es que no tiene cara de turistas, ¿o qué? Pues tú sí pareces del otro lado, Roger. ¿De cuál lado? ¿De qué lado? Estamos bromeando. Mira, aquí está mi tarjeta. ¡Uy! ¿Quieren un cuarto triple? No, un cuarto cuádruple. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, soldados. Uno, dos, tres. Numérense. Uno, dos, tres. Por si no se han dado cuenta, el señor también sabe contar, ¿eh? Ah, sí. Pues yo le digo que aquí no hay cuartos cuádruples, ¿eh? Sencillo, doble o triple. Ay, ya, ya, no ya, 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 ya. Silencio. A ver, aliviánese, hombre. Nos acomodamos ahí. Nos pone un catrecito. Yo le pongo aquí un billetito extra por debajo del agua. Usted se gana una lana, yo me gano un catrecito. Sí. ¿Cómo ves? Pues yo le digo que no me gusta el relajo en mi hotel. No, si nosotros somos una tumba. No, nosotros nunca acostumbramos eso de meter muchachas y eso de hacer... Somos unos caballeritos. Claro. ¿Eres feliz en tu matrimonio? Sí, papito. Adoro a Javier y estoy muy contenta. Y tú eres el papá más lindo del mundo. Gracias, hija, gracias. Oye, ¿cómo te fue en la ciudad? Bien. Creo que me voy a ir a vivir allá. El negocio va a concretarse. Te voy a extrañar.
No exageres. Estamos a menos de una hora en avión. Sí, es cierto. Oye, ¿viste a mi hermano? Sabes que para mí, tu hermano está muerto. Bueno, ya basta de tanto alboroto. ¿Cómo? Y que conste que dejo ir a Isabel, con tal de no seguirlas oyendo. ¡Ah! Bueno, ya no vamos a hablar, te lo prometemos. Sí, ya no vamos a hablar. Somos unas tumbas chicas, ¿eh? Por favor. En este momento ya no sé quiénes son las muchachitas, si nuestras hijas o ustedes. Carmen, mira, mejor llévame a cenar para compensar este griterío. Bueno, las reconciliaciones son lo más bonito. Sí, vámonos. Sí, así es. Pero invítenos. Ah, no, eso sí que no. ¿No nos lleva? Para nada, no. ¿Pero qué van a hacer? Pues tonterías, como darle permiso a mi hija de ir a Acapulco con tres amigas y en carretera. Ay, ya llévatelo antes de que cambie. Ay, Dios. Hay cena por nosotros, ¿eh? Espérate, déjame hablarle a Isabel para darle nada. Se va a poner feliz. Ay, qué bueno. Con estas uñas no puedo marcar. ¿De veras? Ay, gracias. Leti, ya está, todo ya está arreglado. ¿Ya está arreglado qué? ¡Ay, me estás ahorcando! ¡Me estás ahorcando! ¿Qué es lo que ya está? El permiso. Mi papá ya me dio permiso para irme a Acapulco con usted. ¡Ay, qué bueno! ¡Me ahorcas tú a mí! ¡Qué buena onda! ¡Elena! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Adivina qué. ¿Qué pasó? Te voy a ir a Acapulco con ustedes. ¡Sí, vas a ir a Acapulco! ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Ay, Chabela! ¡Qué gusto, Chabela! ¡Hola! ¡Qué bueno! Voy a volver a ver el mar. No lo puedo creer. Pero no es el mismo que de Veracruz. ¡Ay, y qué importa! El mar es el mar. Ah, mira. Yo todavía ni lo conozco. Mm. Pues mañana te darás el primer chapuzón. Sí, es tan grande así como se ve en las películas. ¡Ay, es precioso! Sí. Oye, trae bronceador. Claro que traigo, es como venir a la guerra sin fusil. Traigo dos, ¿eh? Este te quema también muy bien. A ver si no me tatemo. ¿Y qué te ríes tú? Es que ve qué fachas. ¿Es el último aullido de la moda en París? Pues te ves pésimo. Te ves pésimo. Playa, hijo, no circo. Playa, hijo, no circo. Y dicha uno, y dicha dos. Cómo odio la elegancia y las buenas costumbres. Ni te me vengas a escalar aquí, que das pena ajena. Cállate, que no te presto la grabadora, animal. Es que no te has visto en un espejo, por Dios. Ey, ey, pero hablando de eso del espejo, aquí en Acapulco, que nadie se meta con nadie, cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Ya vas. Acapulquito, Acapulquito, qué bueno que nadie sabe que estamos aquí. Ni siquiera las mugrosas muchachitas. Qué bueno. Hoy voy a ir a cenar con Pedro para despedirme. Ay, uy, a ver si no se enoja. No, el que se va a enojar es otro. Mira que venirte tú sin decirle nada a tu disque esposo. Ay, no hablan de Federico. Vamos a olvidarnos de él. Por lo menos durante el viaje. Ay, con sí. Tal que no te venga a buscar aquí, Leti, no hay problema, de verdad. Ya sé, no. Mejor vente a mi casa para que Isabel pueda ir libremente con Pedro. Ay, sí, mejor. Órale. Bueno, entonces ya quedamos. El recorrido es mañana... Salida de la mansión de los Sánchez Zúñiga. Luego pasan a mi mansión por mí. Y luego pasamos por Chabelita. A la mansión de Chabela. Hecho. Ay, voy a salir de aquí. Yo solamente había ido a Huastepec una vez. ¿Una vez? No he salido a otro lado nunca. ¿Nunca? Un poco caliente, pero está rico. Rico, ¿no? Pero no como mi ensalada. A ver, abre la boquita. El pico. Dile. Otro bocadito. Ándale, no se haga del rogar, ándale. Rico. ¿Verdad? Ya pasó. Ay. Parecemos dos adolescentes. Pues, no lo seremos, pero así me siento. Como adolescente. Verónica tenía razón. La reconciliación es la parte más bonita de una relación. Ajá.
gacho, ¿no? Pues sí, pero mejor que el sobrino que falte, ¿no crees? Oye, ese está padrísimo. Sí, ¿verdad? Lo tengo hace mucho, pero me encanta. Pues yo tenía uno muy parecido que me trajeron de París, pero pues ya ni sé dónde quedó. Sí, de la calle de París en Coyoacán. Oh, no pongas esa cara. Ya sabemos que no eres rica, Leti. ¿Para qué finges? ¿Qué ganas con eso? Pues ahora que me casé con Federico, sí tengo dinero, fíjate. Ya ves que hasta me iba a ir con mi suegra a Los Ángeles de compras. ¡Ay, qué horror! Con esa bruja siempre la he alucinado. Tenía que ser la madre de... Ay, perdón. No, pues ya qué. Oye, aquí entre nos. ¿No te da remordimiento haberte venido sin avisarle a tu esposo? Bueno, lo que sea. Sí, es mi esposo. Y la verdad sí me da bastante miedo. Pero pues ya ni modo, ya lo hice. Bueno, como dice Elena, la neta, ¿quieres mucho a Federico? Ay, mira, mejor cambiemos de tema, ¿no? Ay, qué ricos están los molletes, Emma. Deliciosos. Pero ya no comas más, Silvia, te van a hacer daño. No me los estés contando, ma. Pues no sigas comiendo si no quieres que te lo diga. ¿Quién será? Yo voy. Vengo por Leticia. Mi esposa no me va a dejar así como así. Desgraciado. A mí no me va a venir a gritar en mi propia casa. ¡Lárguese de una vez! No me iré sin Leticia. Se va cuando yo diga y es ahora mismo. ¡Ah, papi! Por favor, Pancho, no tiene caso. Este imbécil engañó a mi hija. Se aprovechó de ella. Váyase de una vez, Federico. Leticia no está aquí. ¿Y a dónde más pudo haber ido? No sabemos. Por favor, váyase. Hay que matarlo. No, papi, no. De veras, aquí no está mi hermana. Está bien, les creo. Pero si llega a venir más, les vale que me avisen. Leticia es mi esposa y debe estar conmigo en su casa. Papi. Me hubieras dejado terminar con él. ¿Para qué, Pancho? Ahora lo que debe importarnos es saber dónde está nuestra hija. Ay, pues qué buena onda que Chabelita sí va, ¿no? Ay, sí, hijita. Pues no te creas que fue tan fácil porque con todas nuestras artes convencimos a Alfredo. Sí, y ahorita él y Carmen deben estar en una dulce reconciliación. ¿Por qué? ¿Qué se bronquearon? Sí, cuando fue por primera vez a pedirle que dejara ir a Isabel. Ándale, ah, pues entonces la maestra Carmen sí va a ser toda una madrastra, ¿no? Ay, buena madrastra. ¿Qué cosas dices, hijita? Ay, mamá, es que estoy feliz, ¿te imaginas? Las cuatro solas en Acapulco. Qué de pelos, ¿no? ¿Qué es eso, mi vida? Las niñas no dicen esas palabritas, bueno, corazón. Qué bonito. Por cierto, mamacita. Ay, mira. Ten, hijita. ¿Y esta lana? A que veas, corazón. Es para tu viajecito, hija. Para algo te ha de servir. Ay, muchas gracias. Neta, muchas gracias. Ay, yo sé que no andas muy bien de lana, mamá. Ay, con eso mal. Que te detuvieron el disco y eso. ¿Cómo? Sí, hombre, fíjate. Pero nada más va a ser por un tiempo. Porque todo, gracias a Dios, vas a ver, nos va a salir bien, mamita. Si puedo ayudarte en algo, ay, ya sabes. Señora Verónica, muchas gracias, pero... Pero pues, no necesitamos nada. Y además, ahora que regrese de Acapulco, no hay pero que valga, ¿eh? Voy a buscar chamba. No, mamacita. Ah, ¿cómo no? Oro molido que no? fuera. Mi hijita, mi no? único bombón que tengo, voy no. a trabajar, sí. No, mi sí, vidita. Sí. No, hijita. No, mamita, yo puedo con los gastos, mi vida. Pero no te caería nada mal que yo te ayude. No, tengo mamacita, no. Tú ya trabajaste mucho, mi vida. Además, hazle caso a tu madre, mi vidita. Pues, ¿sabes qué, mamá? ¿Qué? Voy a buscar chamba. Ay, bueno, qué necia eres, hijita. ¿Qué hacemos en estos casos? Oye, mi hija no me obedece. De tal palo, tal astilla. ¿Oíste lo que dijo? Y ella te conoce, ¿eh? Para algo lo dijo. ¿Acapulco? Sí, y estoy muy feliz. Es la primera vez que voy sola con puras amigas, sin papás. ¿Pero qué? ¿Yo no cuento? Me lo dice a la mera hora, Isabel. Es que acabo de saber que voy a ir. Mi papá no me quería dejar. Pues con toda la razón. Es peligroso. Ay, sí. ¿Y si tú fueras a la hija, qué? Entonces no sería peligroso, ¿verdad? Convenenciero. Tú sabes que yo no puedo ir por mi trabajo y por Betty. Lo sé. Ay, pero por favor no me arruines el viaje. Tenme confianza. Ándale, si me va a portar bien bonita, te lo prometo. Bien linda.
Claro, muñequita. Diviértete. Gracias, mi amor. Qué lindo eres. Mañana a estas horas ya estaremos en Acapulco. Ya quiero estar ahí. Oye, ¿y no tienes miedo de que te encuentre Federico? Ay, pues algo. ¿Bueno? ¿Dónde está Leticia, Mónica? Federico, pregunta por ti. ¿Federico? No sé dónde está Leticia. Pues si llegas a verla, más te vale que me lo informes inmediatamente. Si no,